Auto Naranja Mecánica llegó aquí a la escuadra del Excelsior. Ustedes disculparán, es que no sé dónde dejé la otra intro. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de la escuadra del Excelsior, donde el entretenimiento es el protagonista, sí señor. Y hoy me encuentro con el nuevo auto que ha salido hace un día o dos días, no me acuerdo exactamente, que es el auto Naranja Mecánica, más conocida también como la Glorious Light, traducciones vergas. Y como siempre, mi gente, todo el análisis, todo el maxeo y todo lo que ustedes merecen saber lo van a encontrar aquí en la escuadra del Excelsior. Vamos rápidamente al garage a visualizar más datos sobre este auto. Como pueden ver, 25 puntos de estilo, auto de clase A. Y bueno, en las estadísticas podemos ver que sobresalen lo que es la aceleración y el giro. Asimismo, de la habilidad que presenta es que al recolectar nitro o algún objeto durante el modo de carrera de velocidad o de modo de carrera de objetos, cuentas con una probabilidad del 30% de alcanzar la velocidad máxima, es decir, tu velocidad máxima puede aumentar en más 2.6 kilómetros en tan solo 5 segundos y listo. Así lo podemos ver en el diseño, ya vamos a hablar de ello más adelante, que es un diseño naranja increíble, que bueno, destaca demasiado y vemos pequeños detalles en color blanco, color plomo, y da mucho de qué hablar. Lo veo un auto demasiado rápido, no sé cómo le irá en las pistas. Yo veo que va a ser un buen auto, creo que sí, por la aceleración y el giro, que es lo que destaca. Para la parte del maxeado vemos ya más o menos cómo es que puede ser en el motor, transmisión, combustible, la turbina y el tanque de nitro. Así es que vamos a tener que elegir lo que es transmisión. Por ahí algunos datos más. Vamos a hacer el mod que estoy haciendo. Dije que íbamos a hacer el mod. Y ahora sí, vamos a hacer rápidamente el mod y nosotros ya volvemos. A diferencia de los demás autos, esta vez decidí apostar por lo que es la parte del potenciador, ya que es lo que me han recomendado. Y además es muy correcto poder hacerlo, ya que te da una habilidad en cuando consigues el nitro. Cuando consigues el nitro te da esa habilidad de velocidad máxima, así es que yo creo que con los potenciadores, nitro y potenciador, te da el CWW, una técnica, un potenciador que uso bastante. Y nos podría ayudar en eso. Velocidad máxima, así 199.7. Con potenciador CWW alcanza los 305. Yo sé que va a alcanzar más. 307.9 es el tope en el CWW. 307.9. Ahí vemos cómo se activa esa habilidad. Potenciador doble, hemos visto que estaba alcanzando los 240. Una vez más, potenciador CWW 307.9. Ahora si nos vamos por el WCW, vamos a encontrar también en su velocidad con este potenciador 288.2, así aplicado correctamente 290.8, totalmente un auto increíble, por eso es que se llama la Naranja Mecánica. Ahora vamos a analizar las demás velocidades para este auto de la Naranja Mecánica. Vamos a ver a nitro solo 271.2, y nosotros hacemos el CW, llegamos a los 283.4 kilómetros por hora. Ya tengo ganas de poder probar este auto en la pista. ¿Qué tal nos irá? Vamos a descubrirlo en estos momentos. Confío mucho en este auto, es por eso que voy a probarlo en el modo de clasificatoria. Ahora sí vamos a dar nuestro análisis final sobre este auto, como siempre el diseño, en la parte de la velocidad y el modo de adquisición. Podemos ver autos de clase C, una moto, autos de clase E, fantasma blanco, navaja, por ahí creo que había visto el Ares. Bien, vamos a visualizar cómo es que nos va en este mapa de Aldea Lunar.
Por el momento está yendo todo bien, ok, veo un fantasma blanco. Está sobresaliendo, yo creo que ese es un pro player. Creo que ese tipo es un pro player. Bien, para la parte del diseño, para la parte del diseño me gusta. Tiene un color naranja completamente llamativo. Y por ello le voy a dar un 10. En la parte de la velocidad también me gustó, totalmente increíble, sobre todo con su habilidad ahí acompañada, ya que siempre la mayoría trata de sacarse los nitros para poder hacer los potenciadores CWW, el CW y el WCW. Así que por la habilidad también le voy a dar un 10. Y en la parte de adquisición sí es el único pero que le pondría. Pero yo creo que es un auto en el cual vale la pena invertir, lo estamos visualizando. Es un auto que vale la pena pagarlo, porque hemos visto, y ya lo veremos posteriormente, el precio de las cajas. Aunque sí es lo que también no me gustó en la parte de las cajas, que le aumentaron lo que son ciertos premios relleno. Al menos yo lo llamo así porque no encuentro otro nombre, premios relleno. Que le aumentaron de 8 a 10, es decir, tú tienes menos probabilidades de sacarte el auto en los primeros tiros. Como visto por ejemplo en el auto Taladro, que tenía 8, en el auto Drácula también tenían 8 premios, de los cuales 3 son el auto. Y para esta ocasión le han puesto 10, le han puesto 10 premios, que son 3 el auto. Pero asimismo, si tú quieres obtener el auto sí o sí, pues tienes que pagar un precio más o menos de 800 diamantes para poder sacar ese auto sí o sí, ya sea en 45, 90 días o permanente. Es así como hemos visto que nos hemos hecho fácilmente con el primer lugar. Yo no creí eso, no creí que íbamos a llegar a ese puesto. Y aparte de ello, hemos bajado nuestro tiempo de 1.56 a 1.55. Entonces 100% comprobado que este auto está totalmente fuerte. Así es que de adquisición le pondré un 8. Sí, un 8 porque le aumentaron los premios, tendríamos que comprar más cajas. Y eso pues probablemente afectaría a nuestro bolsillo. Como dije, cuesta mucho, sí, pero vale la pena. En la tienda visualizamos que tenemos para comprar cajas diarias, cajas económicas de 22 diamantes, 19 si tiene la corona suprema. También tenemos de 45 diamantes, que son 40 si tiene la corona suprema. Y los que salen o salen de 888 diamantes, o si tienes la corona suprema, 799. Pero ojo que esto no reduce lo que es las chances que tú obtienes en las cajas de 40 y de 19 diamantes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sin nada más que decir, mi gente, lo mismo de siempre, suscríbanse, denle like, comenten, compartan con sus amigos. Mi nombre es Yaol y conmigo serás en la próxima oportunidad. Despídete, piña. Chao, muchachos. Con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. ¡Hey!